Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad. Estas 12 canciones son el producto de 40 que se escribieron y que fueron las que entre todos fuimos viendo más claras para formar parte de Tus Ojos, Mis Ojos. El trabajo de preproducción fue muy interesante, muy intenso, porque la búsqueda del sonido, del audio, de que funciona bien en cada canción, el pulir cada letra. Creo que en este disco hicimos un trabajo de repertorio como ningún otro había hecho, la verdad. Muy puntilloso, muy detallista. Y bueno, el repertorio es un repertorio que, como nunca, creo que quedó tan claro. Y yo siempre que buscaba en los discos tener repertorios variados, eclécticos, no creo que nunca como en este, tan bien repartidos, un abanico tan, de repente, tan claro, como digo, ¿no? En lo que quería decir. Las canciones van de un lado a otro, las canciones son muy... cada una cuenta una historia, cuenta un mensaje, lleva de por sí una musicalidad distinta, totalmente distinta, una estética distinta, y de verdad, Tus Ojos, Mis Ojos... creo que marca una evolución y un cambio muy notorio respecto a mis discos anteriores, realmente. Un día volvía de Córdoba, del campo, y lo llamé a Abel y le digo: Abel, hay una canción que escribí para el disco nuevo que siento que la tengo que hacer con vos. La verdad que, por lo que dice su letra, por cómo, por su desarrollo musical, todo, siento que tengo que hacerla con vos. Con Dani, no lo conocía personalmente, pero bueno, ya me habían hablado mucho de él, y a él de mí, ¿no? Que somos muy parecidos en muchas cosas, así. Y nada, le propuse hacer el dueto de alguna canción, no le dije puntualmente cuál, y le dije que la elija él. Yo te mando canción, vos elegí la que quieras. Y eligió Siempre Estaré, también yo creo que un poco por su lírica, por lo que decía la letra de la canción, que a él le gustaba mucho. Y bueno, nació esta dupla que está buenísima y que ahora vamos a reproducirla en España ahora dentro de unos días. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Deja que hable el corazón, déjalo ser y entrégate. Afinidad simplemente es una canción que cuenta la cotidianidad de dos personas en una pareja, y que muchas veces no hace falta decir demasiado, que una mirada habla por sí sola. Y cuando existe afinidad, que es una palabra muy difícil también de explicar, con una mirada entendés todo lo que tenés para decir. Y que es una de las baladas del disco, creo que yo es la canción más clásica del disco. Y bueno, está clarísimo, ¿no?, lo que dice la letra de la canción. En realidad, el corazón no lo podemos manejar con la cabeza. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, como la canción Y Qué, no te importa perder la vida para estar con la persona que realmente el corazón te tira, ¿no? Entonces, sería ideal a veces manejar el corazón con la cabeza, pero es imposible. En este caso, bueno, y Ni Qué es a la persona que escribe, que en ese caso fui yo, no le importaba nada tirar todo al tacho por seguir esa corazonada. La verdad que yo soy una persona muy agradecida, y creo que el agradecimiento es el principio de la abundancia. Gracias es una palabra mágica, y yo soy un tipo muy agradecido, porque todo lo que vivo en mi vida es para mí mucho más de lo que hubiera imaginado y soñado realmente. Entonces soy un tipo muy agradecido. ¿Qué tal, amigos de Telefe? Soy Axel y aquí les presento mi nuevo disco, Tus Ojos, Mis Ojos. No me pidas más de lo que...